empezamos. Se pone tan al límite que es de las primeras veces que va a conseguir hacer el ejercicio entero, porque lo va a conseguir. El número que está haciendo ahora mismo el Diamante Negro es más arriesgado que en audiciones porque está a 5 metros más de altura. Ya no lo veo. O sea, es que ya casi no lo veo. Pero por el amor de Dios. Ahí está. Está más alto que en audiciones. No, no puede subir más. Si ya se da con el techo ahí. Que es la leche lo que está haciendo. Fernández está tapando porque no quiere ni verlo. ¡Gracias!
Muchas gracias. Oh, esta es la venda, lo que tienes que hacer es repartírnoslas a nosotros. ¡Qué forma de sufrir! Risto Mejide. ¿Has podido mantenerle la mirada? No podía valorar si no lo veía. Y esta vez he clavado la mirada y he intentado aguantarla y sostenerla todo el rato. Y sinceramente, lo he pasado muy mal. Muy, muy mal. Yo deseo que no vuelvas. Eso no se vale. Eso no se vale. Eso no se vale. Paula. No puedo estar más de acuerdo con mi compañero. Es que la tensión la está generando lo que estás haciendo, que ya de por sí es muy fuerte. Y yo, en lo que no estoy de acuerdo con mi compañero es en que yo sí quiero que vuelvas, John. Yo sí quiero. Quiero volver. También quiero volver. A mí, bueno, yo creo que a todos nos ha volado la cabeza. Me ha roto los cristales de las gafas. Impresionante. Tamara. Yo te lo digo así. Ella te lo dice así. Te lo dice con oro. Tamara Falcó le da su pase de oro al diamante negro. Ya lo dicen, Diamonds are best friends. Muy bien, también porque lo merecía. Se lo merecía, se lo merecía. Bueno, John, esto te garantiza un puesto en la final de Got Talent 10. ¿Algo que decir? Realmente estoy muy emocionado de estar aquí presentándome para todo este hermoso público, para el jurado. Gracias a ti. Gracias a ti. Y el diamante negro se va por la puerta grande ya como finalista de Got Talent. Si para ti esta actuación es un super sí, no dudes en suscribirte para ver otras actuaciones alucinantes.